Te amo, Gael. Me encanta ser tu novia. Me puse loca de felicidad cuando me lo propusiste. Ay, a mí también me encanta que seamos novios. Pero ya me lo habías dicho antes, ¿no? Es que te lo digo para que no se te olvide jamás. Además, eres el chavo más bonito de toda la prepa. Quería que le enseñara, pero le dije que no. ¿Sí sabe? Sí sabe. Hola. Hola. Ay, qué bueno que aún no llega la maestra, ¿no? Ay, pues tuviste suerte porque sabes que es súper puntual. ¿Dónde estabas? Ay, pues ¿con quién crees? ¿Con Gael? ¿Con quién más? Pues sí. ¿Qué quieren? ¿Que me pase el receso con ustedes cuando tengo novio? ¿O qué? ¿Qué te pasa? Tranquila. No vayas a empezar de intensa. Sí, Ivana, solo fue un comentario que ni al caso. Pues ya saben que no me gusta que se metan con Gael. Me pueden decir lo que quieran, pero nada de él. Chicos, buenos días. ¿Todos a su lugar? Qué bueno que hoy es domingo. Tuve una semana muy pesada y tenía que descansar. No te quejes, hija. Es mejor que tengas tu propia estética para que no estés batallando trabajando para alguien más. Y no lo hago, mamá. No hay como tener tu propio negocio. Gracias a eso, ya no me vi la necesidad de dejar a mi hija a su cuidado. Ya ni quien se acuerde de su hermana. Pasó hace mucho tiempo. No por eso uno tiene que dejar de ser agradecida con las personas que nos apoyan. Ivana, ahora tú cuéntanos cómo te ha ido, hija. Bien, Ahue. Gael y yo estamos cada día más enamorados. Pues a lo mejor tú, porque Gael no sé cómo te aguanta. Tú cállate, tarado. ¿Tú qué vas a saber, eh? Mucho. Eres la rara de la prepa, por eso nadie te aguanta. Ya te dije que no me digas así, Ernesto. No peleen. Pues dile a mi primo que no se meta conmigo. Es cierto, Ernesto. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no seas grosero con tu prima Ivana? Perdón, ma, es que se me sale. Ernesto ya se disculpó. Ahora te toca a ti. Claro que no. El tarado de mi primo fue el que inició. No lo insultes. Además, tú eres la que quería pegarle. Así es que discúlpate. Claro que no. ¿Saben qué? Mejor me voy a mi casa. No tengo por qué estar aguantando a todos ustedes. ¡Ivana! ¡Sana, ven aquí inmediatamente! ¡Ivana! Déjala, déjala, ya se calmará. Pero es que no puede reaccionar tan agresivamente por nada. Ella tiene que aprender a controlarse. Trata de comprenderla. Está en una edad muy difícil. Además, siempre se los he dicho. Mi nieta es como una acuarela llena de colores. Por eso tiene un carácter tan cambiante. Más bien es una caprichosa. Eso es lo que es tu nieta. Una niña mimada que ya tiene que madurar. Vamos a comer, ¿sí? Vamos a comer. Oh. Hola, ma. ¿Cómo te fue? Pues me quedé muy contrariada después del numerito que montaste en casa de tu tía Nora. No pasó nada, solo me defendí, mamá. Ibas a golpear a tu primo. Eso no está bien. ¿A ti no te parece nada de lo que hago? Siempre estás en mi contra. Eso no es cierto. Lo único que te pido es que no seas tan agresiva. ¡Bueno, ya! ¿Entonces que nadie me dirija la palabra y así voy a estar bien? Gracias, Gael. Eres un lindo. Sí, ¿no? Sí. Mirna, ¿qué es lo que te traes con Gael, eh? ¿Qué te pasa? ¿Llevas a empezar de intensa? Ay, no te hagas. Los vi sonriéndose aquí afuera del salón. ¿Eso? Eso no fue nada.
No puedes coquetearle a Gael por nada. Hermana, cálmate. A Mirna se le cayó un cuaderno y Gael le hizo el favor de recogerlo. Solo eso. Ay, seguramente lo dejó caer a propósito para coquetearle a mi novio. Ay, ¿sabes qué? Piensa lo que quieras, para lo que me importa. Hola, buenos días. Mejor ya siéntate, porque ya llegó la maestra y no quiero que me regañen por tu culpa. Chicos, en sus lugares. ¿En serio que ya no deberíamos de juntarnos con Ivana? Cada vez está más rara. Ay, yo sé que tiene un carácter complicado, pero tenemos que tenerle paciencia. Si no le hablamos nosotras, nadie lo haría. Pues sí, pero pues ella se lo gana porque cada vez es más rara. Ay, pero no siempre. A veces es muy linda. Mira, vamos a darle una última chance y si de plano no entiende, pues ya le dejamos de hablar, ¿va? Hola, chicas. ¿Cómo están? Mira, en buen plan, ya no nos vuelvas a hablar. Tu novia se pone como loca si nos ve juntos. Pero no tiene por qué enojarse, ¿no? Ustedes son sus amigas y no tienen nada de malo que les hable. Pues sí, eso explícaselo a ella, porque se pone como loca si nos ve juntos. Te dije que no te volvieras a hacer solo. ¡No me llames! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Estoy tranquila. Ay, es que Gael, entiéndeme, por favor. No podía dejar que Mirna te coqueteara. ¡Eres mi novio! Pues ya no. ¿Qué es? No, no, ¿de qué estás hablando, Gael? De que ya no puedo seguir contigo. Eres una niña muy linda, pero eres muy rara. Yo no puedo con esto. No puedes dejarme, por favor. Te lo suplico, por favor. Por favor. A ver, cálmate. Entiende que ya no quiero. No, no me puedes dejar. No me puedes dejar, por favor. Es que en serio que estás loca, eres una rara, ya. Ay, qué bueno que llegas. Lávate las manos para comer, porque tengo que regresar a la estética. Come tú, a mí déjame en paz. ¡No puedes hablarme así! ¿Qué tienes? ¿Bueno? ¿Es la mamá de Ivana Garza Perales? ¿Sí? Dígame. Soy la licenciada Rubalcaba, la directora de la escuela de su hija. Sí, dígame. Necesito que venga a hablar conmigo mañana mismo. Su hija agredió a una de sus compañeras y es una actitud que no podemos tolerar. Gracias. No sabes cuánto lo lamento, mi amor. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se enojó que porque le dije a Mirna que dejara de estar de coqueta con él. ¿Ella es la compañera que agrediste? ¿Quién te dijo? La directora. Me acaba de llamar para hablar de esta situación. Es que mamá no me dejó de otra. Mirna me lo quería bajar y siempre ha estado celosa. Pero ya te he dicho que la violencia no trae nada bueno. ¡Ay, mamá! ¿Por qué siempre estás en mi contra? ¡Nunca me apoyas! Sabes que no es verdad. Yo lo único que te estoy diciendo es que el amor... ¿Sabes qué? No quiero hablar contigo. Nada más piensa. El amor se debe basar en la confianza, en nada más. ¿Sabes qué? Vete, salte. ¡Salte! Lo voy a hacer, porque ahora no es un buen momento para hablar contigo. Pero ten por seguro que volveremos a tocar el tema. Tenía que haberle hablado así a mi mamá. Ya solo quería ayudar. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya.
Me disculpo en nombre de mi hija. Ya me explicó y al parecer la agresión fue un asunto de celos. No hay nada que justifique una agresión, señora. Lo sé. Y hablé con Ivana y tenga por seguro que la castigaré por lo que hizo. Está bien. Pero no nada más usted debe de castigarla. Ivana debe de comprender que este colegio no tolerará ningún tipo de agresión. Será suspendida por 3 días. No quisiera, pero entiendo su postura. Solo le pido que esta suspensión no afecte las calificaciones de mi hija, por favor. Está bien. La próxima semana tendremos los exámenes bimestrales e Ivana puede venir a presentarlos. Con la condición de que mantenga un buen comportamiento. Se lo agradezco mucho. Pero eso sí, una vez terminado el periodo de exámenes, su hija va a tener que cumplir con su castigo. Sí, gracias. Sí, ya se tardó. Ya es la mera hora del tráfico. También. Ya me voy a tardar. Ya estoy aquí. Perdón. ¿Cómo te fue? ¿Qué te digo, mamá? Pude evitar que suspendieran a Ivana en la semana de exámenes. Uh-huh. Pero después tendrá que cumplir con su castigo. Perdón que te lo diga, hermana, pero es que tu hija se pasa de violenta. Ya ves que el otro día le quería pegar a Ernesto. Es cierto, pero también hay que reconocer que Ernesto la provocó. Pero como siempre he dicho, eso no justifica la violencia, mamá. Es cierto, mamá, y no quiero ser grosera. Pero hay días que mi sobrina se comporta muy rara. ¿Cómo decirte que no? Si yo también veo que tiene unos arrebatos muy extraños. Creo que he hecho muy mal en consentirla tanto. Es una berrinchuda de lo peor. Las dos exageran. Ivana es como una acuarela y deben de entenderla. Ay, mamá, tú siempre diciendo eso, pero creo que ni tú misma te entiendes. Claro que me entiendo. Ivana está llena de matices y cada estado de ánimo que tiene es un color. Por eso digo que es como una acuarela. ¿Qué quieres? Tenemos que hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Ya no quiero estar contigo. Pero, mi amor, nuestra relación no puede morir por una tontería. ¿Le llamas tontería al oso que hiciste ayer? Es que no puedo estar sin ti. Nuestro amor tiene que ser eterno, Gael. No digas tonterías. No son tonterías. De verdad, yo te necesito. No me puedes dejar. Pues vas a tener que buscar otro que te aguante porque yo ya estoy harto de tus rarezas. Pues si no quieres volver conmigo, entonces me voy a matar y será tu culpa. A ver, si lo que... Es que ya ves que si estás loca, no es para tanto. Te estoy diciendo que ya no aguanto tus locuras. Si ya no quieres andar conmigo, no andes. Pero te voy a dejar un recuerdito para que no me olvides. ¡Ay! ¡Pobre loca! Ya llegué. Dejo mis cosas y te vengo a ayudar, ¿vale? ¿Y ahora? Mejor no le digo nada para no ponerla de malas. Buenas tardes. ¿Mi amor? ¿Qué te pasó? Pues la rara divana que me rasguñó. ¿Por? Pues porque no quise regresar con ella. Nada más espero que me deje en paz. ¡Claro que te va a dejar! Tu papá y yo nos vamos a encargar de que esa niña no se vuelva a acercar a ti. Buenas tardes. Somos los papás de Gael y venimos a aclarar las cosas con usted y su hija. Mi hija salió, pero ¿qué se les ofrece? Exigirle que Ivana se aleje de Gael. No la queremos cerca de él. No sé de qué hablan. Ivana ya dejó de pensar en Gael. Hasta la veo contenta. Claro que lo está. Después de haberle arañado la cara. ¿Qué tontería dice? Que su hija debería estar en un manicomio, señora. Debería encerrarla porque Ivana es un peligro. Está loca. Su hija está loca.
No voy a permitir que insulten a mi hija. ¡Ella no está loca! Decir la verdad no es ningún insulto, por más incómoda que esta sea, señora. Si mi hija agredió a Gael, seguramente fue porque él la provocó. El pleito fue porque Gael no quiere regresar con su hija. Y agradecida debería de estar porque nuestro hijo evitó que su hija se aventara por el barandal de la prepa. De seguro su hijo dijo esa tontería para justificar lo mal que se portó con mi hija. Piense lo que quiera. Es evidente que usted no va a aceptar que la que está mal es su hija. Pero aún así le exigimos que Ivana no se vuelva a acercar a nuestro hijo. Vamos. Aquí, ma. Estuvieron aquí los papás de Gael. ¿Por? Me vinieron a decir que agrediste a Gael. Ay, seguramente están exagerando, mamá. Apenas si le toca la cara. También me dijeron que lo agrediste porque evitó que te aventaras por el barandal de la escuela. ¿Es cierto? ¿Por qué lloras? Pues nada, me duele que siempre estés dudando de mí. No, no es que dude. Lo único que pido es que me digas la verdad. De nada sirve, siempre terminas creyéndole a los demás. Esta situación no puede seguir, Ivana. Algo no está bien en ti, mi amor. Pues si estoy loca, mamá, es porque lo saqué de ti. Tú eres igual. Buenos días, maestra. Sí, buenos días. Perdón la interrupción. Vengo por Ivana Garza. ¿Qué pasó? Que está suspendida por 3 días. Por favor, toma tus cosas y vete a tu casa. ¿Pero y los exámenes? Ya le preguntarás a tus maestras y después te dan la oportunidad de presentarlos. Yo quise darte una oportunidad y tú no quisiste aprovecharla. Por favor, toma tus cosas y sal de la escuela. ¡Silencio, jóvenes! Con permiso, maestro. Que se vayan al diablo todos. Y puedo recordar. ¿Cómo murió nuestro cariño? Tan lindo. Y no quiero olvidar todas las noches y todos los días que pasamos juntos. Cariño, ahora tú te vas. Te vas. Y no puedo hacer nada. Hola, ¿estás esperando a alguien? No, solo estaba matando el tiempo. Yo también. Salí temprano de la oficina y me vine a dar una vuelta al parque. Espero que no te moleste que me siente contigo. Qué bueno. No quise dejar pasar el conocer una chava tan linda como tú. Sé que eres el tipo de chavas que me gusta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo son ese tipo de chicas? Pues, como muy pocas. Divertida, aventurera y dispuesta a divertirse. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Puedo ser eso y más cuando alguien me interesa. Estas son las únicas flores que me han regalado en toda mi vida. Escuché la voz de una niña. ¿Qué? ¿No?